Buenas, amigos y amigas del canal Monte de Asfalto. Bueno, pues sí, estamos en Arévalo. Segundo dorsal del año y último. Ha sido un año complicado y bueno, pues por lo menos un pelín mejor que el anterior, ¿no? Bueno, hoy venimos aquí a Arévalo. Es una contra dos por equipos de 8, mountain bike. La idea es pasar el rato, no venimos en plan competitivo. Pero bueno, ya sabemos cómo son las contra de rock, siempre se da todo, así que por aquí os lo dejo. Vamos a verlo. Está calentando. Luismi, yo voy. David, ayer me crucé contigo. Contigo, ¿eh? Ahí tengo. ¿Cómo lo viste ayer? ¿Ahí? Bueno, el primer rato sí que tiene algo más chato. ¡Primera librada! Baja un punto, Peter, a ver si nos coge Quique. ¡Vamos, Quique! ¡Un esfuerzo, coge rueda! ¡Vamos! Corren hasta la cuesta y luego vemos a ver. Venga, le cogemos. Un puntillo, Quique. Un puntillo. No gastes, guarda ahí todo lo que puedas. ¡Va, cogemos! ¡Venga! ¡Estamos ahí! Poner un ritmo de 30, a ver qué tal. ¡Por medio! ¡Estamos todos, estamos! Va Quique, coge la rueda. Baja un puntillo, Peter.
Miquel. Último esfuerzo. Ahora un poco adelantando. Vamos, vamos. A partir de la vez a ver el puesto abajo. Venga, Miquel. Después le has pasado. A partir de la vez te has pasado abajo. A recuperar. Coge la rueda, Carlito. Vamos, Miquel, que después le has pasado. Como si le fueras a atropellar con la bici. Él no va a hacer nada. Va a derecha, Miquel. Thank you.
aquí. Vamos, Kiki, un último esfuerzo. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Pues esto ha sido la crono por equipo. A ver, hay que ser realista y sabíamos... Es difícil hacer un equipo de 8 personas del mismo nivel, ¿no? Entonces es complicado. También hemos tenido bastantes bajas. El tema de esta última semana, con el tema del COVID, hemos tenido ahí bajas y demás. Casi nos ha costado encontrar a gente, ¿no? Pero bueno, yo por lo menos a nivel personal sabía lo que venía. Me quedo con la experiencia de haber estado ahí con Quique, de haberle apoyado, motivado. Yo personalmente, cuando empecé en esta bicicleta, si hubiera tenido las mismas circunstancias, me hubiera gustado pues que alguien me hubiera ayudado en este sentido. Bueno, pues aquí echando la bicicleta ya me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Si eso, me dejáis un like, suscribiros al canal. Y voy a ver si me motivo un poco y retomo el tema de pintar la bici. Chao, un saludo.